sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas páginas son de este himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirlo del hombre tomando el rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle, y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas pudiera al oído cantártelo a solas. Con esta rima se inicia nuestro viaje de esta noche, amigas. Un viaje a través de las narraciones populares, de la fantasía y el cuento de fantasmas, donde la literatura gótica y romántica alcanza todo su esplendor en manos de uno de sus escritores más representativos, el maestro Gustavo Adolfo Bécquer. El movimiento romántico cobra en Bécquer un asombroso poder evocador, una liberación de emociones, sentimientos y rupturas con los convencionalismos de la pavorosa realidad cotidiana, que sin embargo se funde a la perfección con las escenas más pintorescas de la vieja península. De un modo sutil y certero, Bécquer consigue que las historias más inverosímiles se nos hagan amenas y siniestras, perturbadoramente nuestras. Y ese paraíso de lo imposible, que es el género fantástico, se revela en sus moradores más extraños, los fantasmas. ¿Pero qué son en realidad esas criaturas del más allá? Acumulaciones de superstición, reflejo del pasado en el presente. Ya lo escribiría Carlos Puyol aludiendo al maestro Henry James. Cuanto más vivimos con los muertos, más vida descubrimos en ellos y más vida también nos quitamos a nosotros mismos. En vez de rehacer el ayer desde el hoy, es el pasado el que inventa un presente que nos produce una extraña sensación de nostalgia y congoja. Vivimos o creemos vivir bajo la ley de los muertos. Y nuestros fantasmas, que ni tan siquiera existen, ejercen la más dura y terrible de las coacciones, la de la imaginación y la compasión, hasta que su espectro se hace más poderoso que la propia realidad. Sigue siendo habitual que el romanticismo se asocie erróneamente con una distorsión del paroxismo amoroso, un disfraz del auténtico sentimiento del gótico romántico que Bécquer supo adaptar a un mundo de tradiciones y leyendas de la vieja Iberia. Bécquer desarrolló una búsqueda auténtica y rupturista con el insulso realismo neoclásico del siglo XVIII, abriendo las puertas de nuestro amado siglo XIX, donde la literatura romántica se revela en revolución, libertad, misterio, belleza, inconformismo y lucha. Y en esa búsqueda de luces en la oscuridad se alza nuestro relato de esta noche como un fantasma imposible que solo en la muerte y la locura consigue cumplir sus presagios. Así pues, acompáñennos, amigos, en este pavoroso viaje hasta la cumbre del Segre,
una historia de tiranía y malicia, de lucha y revolución, de terror y maravilla, donde se alza imponente este monumento terrible a la locura, conocido por los incautos que jamás hincan la rodilla a su paso, como la cruz del diablo. Se lo narró a mi padre me lo ha referido a mí, y yo te lo cuento ahora, siquiera no sea más que por pasar el rato. El crepúsculo comenzaba a extender sus ligeras alas de vapor sobre las pintorescas orillas del Segre, cuando después de una fatigosa jornada llegamos por fin a Belver, término de nuestro viaje. Belver es una pequeña población situada a la falda de una colina, por detrás de la cual se ven elevarse como las gradas de un colosal anfiteatro de granito las empinadas y nebulosas crestas de los Pirineos. Los blancos caseríos que la rodean, salpicados aquí y allá sobre una ondulante sábana de verdura, parecen a lo lejos un bando de palomas que han abatido su vuelo para apagar su sed en las aguas de la ribera. Una pelada roca a cuyos pies tuercen esta su curso y sobre cuya cima se notan aún remotos vestigios de construcción, señala la antigua línea divisoria entre el condado de Urgel y el más importante de sus feudos. A la derecha del tortuoso sendero que conduce a este punto, remontando la corriente del río y siguiendo sus curvas y frondosos márgenes, se encuentra una cruz. El asta y los brazos son de hierro, la redonda base en que se apoya de mármol, y la escalinata que a ella conduce de oscuros y mal unidos fragmentos de sillería. La destructora acción de los años, que ha cubierto de orín el metal, ha roto y carcomido la piedra de este monumento, entre cuyas hendiduras crecen algunas plantas trepadoras que suben enredándose hasta coronarlo, mientras una vieja y corpulenta encina la sirve de dosel. Yo había adelantado algunos minutos a mis compañeros de viaje y, deteniendo mi escuálida cabalgadura, contemplaba en silencio aquella cruz, muda y sencilla expresión de las creencias y la piedad de otros siglos. Un mundo de ideas se agolpó a mi imaginación en aquel instante, ideas ligerísimas, sin forma determinada, que unían entre sí como un invisible hilo de luz la profunda soledad de aquellos lugares, el alto silencio de la naciente noche
y la vaga melancolía de mi espíritu. Impulsado de un pensamiento religioso, espontáneo e indefinible, eché maquinalmente pie a tierra. Me descubrí y comencé a buscar en el fondo de mi memoria una de aquellas oraciones que me enseñaron cuando niño. Una de aquellas que cuando más tarde se escapan involuntarias de nuestros labios, parece que aligeran el pecho oprimido y semejantes a las lágrimas alivian el dolor que también toma estas formas para evaporarse. Ya había comenzado a murmurarla cuando de improviso sentí que me sacudían con violencia por los hombros. Volví la cara. Un hombre estaba al lado mío. Era uno de nuestros guías natural del país, el cual, con una indescriptible expresión de terror pintada en el rostro, pugnaba por arrastrarme consigo y cubrir mi cabeza con el fieltro que aún tenía en mis manos. Mi primera mirada, mitad de asombro, mitad de cólera, equivalía a una interrogación enérgica, aunque muda. El pobre hombre, sin dejar en su empeño de alejarme de aquel sitio, contestó a ella con estas palabras, que entonces no pude comprender, pero en las que había un acento de verdad que me sobrecogió. Por la memoria de su madre, por lo más sagrado que tenga en el mundo, señorito, cúbrase usted la cabeza y aléjese más que deprisa de esta cruz. Tan desesperado está usted que no bastándole la ayuda de Dios recurre a la del demonio. Yo permanecí un rato mirándole en silencio. Francamente creí que estaba loco, pero él prosiguió con igual vehemencia. Usted busca la frontera. Pues bien, si delante de esa cruz le pide usted al cielo que le preste ayuda, las cumbres de los montes vecinos se levantarán en una sola noche hasta las estrellas invisibles, solo porque no encontremos la raya en toda nuestra vida. Yo no pude por menos que sonreírme. ¿Cree acaso que esa es una cruz santa como la del porche de nuestra iglesia? Pues se engaña usted de medio a medio, porque esa cruz, salvo lo que tiene de Dios, está maldita. Esa cruz pertenece a un espíritu maligno y por eso le llaman la cruz del diablo. La cruz del diablo. Repetí cediendo a sus instancias, sin darme cuenta a mí mismo del involuntario temor que comenzó a apoderarse de mi espíritu y que me rechazaba como una fuerza desconocida de aquel lugar. La cruz del diablo. Nunca ha herido mi imaginación una amalgama más disparatada de dos ideas tan absolutamente enemigas. Una cruz y del diablo nada menos. Vaya. Fuerza será que en llegando a la población me expliques este monstruoso absurdo. Durante este corto diálogo, nuestros camaradas que habían picado sus cabalgaduras se nos reunieron al pie de la cruz. Yo les expliqué en breves palabras lo que acababa de suceder. Monté nuevamente en mi rocín y las campanas de la parroquia llamaban lentamente a la oración. Cuando nos apeamos en el más escondido y lóbrego de los paradores de Belver. Las llamas rojas y azules se enroscaban chisporroteando a lo largo del grueso tronco de encina que ardía en el ancho hogar. Nuestras sombras, que se proyectaban temblando sobre los ennegrecidos muros, se empequeñecían o tomaban formas gigantescas, según la hoguera despedía resplandores más o menos brillantes. Y así, el vaso de saúco, ora vacío, ora lleno y no precisamente de agua, como Cangilón de Noria, había dado tres veces la vuelta en derredor del círculo que formábamos junto al fuego. Y todos esperaban con impaciencia la historia de la cruz del diablo, que a guisa de postres de la frugal cena que acabábamos de consumir, se nos había prometido. Cuando nuestro guía tosió por dos veces, se echó al coleto un último trago de vino, limpióse con el revés de la mano la boca y comenzó de este modo.
Hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, yo no sé cuánto, pero los moros ocupaban aún la mayor parte de España. Se llamaban condes nuestros reyes, y las villas y aldeas pertenecían en feudo a ciertos señores, que a su vez prestaban homenaje a otros más poderosos, cuando acaeció lo que voy a referirles a ustedes. Concluida esta breve introducción histórica, el héroe de la fiesta guardó silencio durante algunos segundos como para coordinar sus recuerdos y prosiguió así. Pues es el caso que en aquel tiempo remoto esta villa y algunas otras formaban parte del patrimonio de un noble varón cuyo castillo señorial se levantó por muchos siglos sobre la cresta de un peñasco que baña el Segre, del cual toma su nombre. Aún testifican la verdad de mi relación algunas informes ruinas que, cubiertas de jaramago y musgo, se alcanzan a ver sobre su cumbre desde el camino que conduce a este pueblo. No sé si por ventura o desgracia quiso la suerte que este señor, a quien por su crueldad detestaban sus vasallos y por sus malas cualidades ni el rey admitía en su corte ni sus vecinos en el hogar, se aburriese de vivir solo con su mal humor y sus ballesteros en lo alto de la roca en que sus antepasados colgaron su nido de piedra. Devanábase noche y día los sesos en busca de alguna distracción propia de su carácter, lo cual era bastante difícil después de haberse cansado, como ya lo estaba, de mover guerra a sus vecinos, apalear a sus servidores y ahorcar a sus súbditos. En esta ocasión, cuentan las crónicas que se le ocurrió, aunque sin ejemplar, una idea feliz. Sabiendo que los cristianos de otras poderosas naciones se aprestaban a partir juntos en una formidable armada a un país maravilloso para conquistar el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo que los moros tenían en su poder, se determinó a marchar en su seguimiento. Si realizó esta idea con objeto de purgar sus culpas, que no eran pocas, derramando su sangre en tan justa empresa, o con el de trasplantarse a un punto donde sus malas mañas no se conociesen, se ignora. Pero la verdad del caso es que con gran contentamiento de grandes y chicos, de vasallos y de iguales, allegó cuanto dinero pudo, redimió a sus pueblos del señorío mediante una gruesa cantidad, y no conservando de propiedad suya más que el peñón del Segre y las cuatro torres del castillo, herencia de sus padres, desapareció de la noche a la mañana. La comarca entera respiró en libertad durante algún tiempo, como si despertara de una pesadilla. Ya no colgaban de sus sotos, en vez de frutas, racimos de hombres. Las muchachas del pueblo no temían al salir con su cántaro en la cabeza a tomar agua de la fuente del camino, ni los pastores llevaban sus rebaños al Segre por sendas impracticables y ocultas, temblando encontrar a cada revuelta de la trocha a los ballesteros de su muy amado señor. Así transcurrió el espacio de 3 años. La historia del mal caballero, que solo por este nombre se le conocía, comenzaba a pertenecer al exclusivo dominio de las viejas, que en las eternas veladas del invierno las relataban con voz hueca y temerosa a los asombrados chicos. Las madres asustaban a los pequeñuelos incorregibles o llorones, diciéndoles que viene el señor del Segre, cuando he aquí que no sé si un día o una noche, si caído del cielo o abortado de los profundos, el temido señor apareció efectivamente, y como suele decirse, en carne y hueso, en mitad de sus antiguos vasallos. Renuncio a describir el efecto de esta agradable sorpresa.
Ustedes se lo podrán figurar mejor que yo pintarlo, solo con decirles que tornaba reclamando sus vendidos derechos, que si malo se fue, peor volvió, y si pobre y sin crédito se encontraba antes de partir a la guerra, ya no podía contar con más recursos que su despreocupación, su lanza y una media docena de aventureros tan desalmados y perdidos como su jefe. Como era natural, los pueblos se resistieron a pagar tributos que a tanta costa habían redimido, pero el señor puso fuego a sus heredades y a sus alquerías y a sus mieses. Entonces apelaron a la justicia del rey, pero el señor se burló de las cartas, de las leyes de los condes soberanos, las clavó en el postigo de sus torres y colgó a los farautes de una encina. Exasperados y no encontrando otra vía de salvación, por último, se pusieron de acuerdo entre sí, se encomendaron a la divina providencia y tomaron las armas. Pero el señor llamó a sus secuaces, llamó en su ayuda al diablo, se encaramó a su roca y se preparó para la lucha. Esta comenzó terrible y sangrienta. Se peleaba con todas armas, en todos sitios y a todas horas, con la espada y el fuego, en la montaña y en la llanura, en el día y durante la noche. Aquello no era pelear para vivir, era vivir para pelear. Al cabo, triunfó la causa de la justicia. Oigan ustedes cómo. Una noche oscura, muy oscura, en que no se oía ni un rumor en la tierra, ni brillaba un solo astro en el cielo, los señores de la fortaleza, engreídos por una reciente victoria, se repartían el botín, y ebrios con el vapor de los licores, en mitad de la loca y estruendosa orgía, entonaban sacrílegos cantares en loor de su infernal patrono. Como dejo dicho, nada se oía en derredor del castillo, excepto el eco de las blasfemias que palpitaban perdidas en el sombrío seno de la noche, como palpitan las almas de los condenados envueltas en los pliegues del huracán de los infiernos. Ya los descuidados centinelas habían fijado algunas veces sus ojos en la villa que reposaba silenciosa, y se habían dormido sin temor a una sorpresa, apoyados en el grueso tronco de sus lanzas, cuando he aquí que algunos aldeanos, resueltos a morir y protegidos por la sombra, comenzaron a escalar el cubierto peñón del Segre, a cuya cima tocaron a punto de la medianoche. Una vez allí, lo que faltaba por hacer fue obra de poco tiempo. Los centinelas salvaron de un solo salto el valladar que separa el sueño de la muerte. El fuego, aplicado con teas de resina al puente y al rastrillo, se comunicó con la rapidez del relámpago a los muros, y los escaladores, favorecidos por la confusión y abriéndose paso entre las llamas, dieron fin con los habitantes de aquella guarida en un abrir y cerrar de ojos. Todos perecieron. Cuando el cercano día comenzó a blanquear, las altas copas de los enebros humeaban aún los calcinados escombros de las desplomadas torres, y a través de sus anchas brechas, chispeando al herirla la luz, y colgada de uno de los negros pilares de la sala del festín, era fácil divisar la armadura del temido jefe, cuyo cadáver, cubierto de sangre y polvo, yacía entre los desgarrados tapices y las calientes cenizas, confundido con los de sus oscuros compañeros. El tiempo pasó. Comenzaron los zarzales a rastrear por los desiertos patios, la hiedra a enredarse en los oscuros machones y las campanillas azules a mecerse colgadas de las mismas almenas. Los desiguales soplos de la brisa, el graznido de las aves nocturnas y el rumor de los reptiles que se deslizaban entre las altas hierbas turbaban solo de vez en cuando el silencio de muerte de aquel lugar maldecido.
Los insepultos huesos de sus antiguos moradores blanqueaban el rayo de la luna, y aún podía verse el haz de armas del señor del Segre colgado del negro pilar de la sala del festín. Nadie osaba tocarle, pero corrían mil fábulas acerca de aquel objeto, causa incesante de hablillas y terrores para los que le miraban llamear durante el día, herido por la luz del sol, o creían percibir en las altas horas de la noche el metálico son de sus piezas que chocaban entre sí cuando las movía el viento con un gemido prolongado y triste. A pesar de todos los cuentos que a propósito de la armadura se fraguaron y que en voz baja se repetían unos a otros los habitantes de los alrededores, no pasaban de cuentos, y el único más positivo que de ellos resultó se redujo entonces a una dosis de miedo más que regular, que cada uno de por sí se esforzaba en disimular lo posible, haciendo, como decirse suele, de tripas corazón. Si de aquí no hubiera pasado la cosa, nada se habría perdido, pero el diablo, que a lo que parece no se encontraba satisfecho de su obra, sin duda con el permiso de Dios y a fin de hacer purgar a la comarca algunas culpas, volvió a tomar cartas en el asunto. Desde este momento, las fábulas que hasta aquella época no pasaron de un rumor vago y sin viso alguno de verosimilitud, comenzaron a tomar consistencia y hacerse de día en día más probables. En efecto, hacía algunas noches que todo el pueblo había podido observar un extraño fenómeno. Entre las sombras, a lo lejos, ya subiendo las retorcidas cuestas del Peñón del Segre, ya vagando entre las ruinas del castillo, ya cerniéndose al parecer en los aires, se veían correr, cruzarse, esconderse y tornar a aparecer para alejarse en distintas direcciones unas luces misteriosas y fantásticas, cuya procedencia nadie sabía explicar. Esto se repitió por 3 o 4 noches durante el intervalo de un mes, y los confusos aldeanos esperaban inquietos el resultado de aquellos conciliábulos, que ciertamente no se hizo aguardar mucho, cuando 3 o 4 alquerías incendiadas, varias reses desaparecidas y los cadáveres de algunos caminantes despeñados en los precipicios pusieron en alarma todo el territorio en 10 leguas a la redonda. Ya no quedó duda alguna. Una banda de malhechores se albergaba en los subterráneos del castillo. Estos, que solo se presentaban al principio muy de tarde en tarde y en determinados puntos del bosque que aún en el día se dilata a lo largo de la ribera, concluyeron por ocupar casi todos los desfiladeros de las montañas, emboscarse en los caminos, saquear los valles y descender como un torrente a la llanura, donde a este quiero, a este no quiero, no dejaban títere con cabeza. Los asesinatos se multiplicaban, las muchachas desaparecían y los niños eran arrancados de las cunas a pesar de los lamentos de sus madres para servirlos en diabólicos festines en que, según la creencia general, los vasos sagrados sustraídos de las profanadas iglesias servían de copas. El terror llegó a apoderarse de los ánimos en un grado tal que al toque de oraciones nadie se aventuraba a salir de su casa, en la que no siempre se creían seguros de los bandidos del Peñón. Pero ¿quiénes eran estos? ¿De dónde habían venido? ¿Cuál era el nombre de su misterioso jefe? He aquí el enigma que todos querían explicar y que nadie podía resolver hasta entonces, aunque se observase desde luego que la armadura del señor feudal había desaparecido del sitio que antes ocupara, y posteriormente varios labradores hubiesen afirmado que el capitán de aquella desalmada capilla marchaba a su frente cubierto con una que, de no ser la misma, se le asemejaba en un todo.
cuanto queda repetido si se le despoja de esta parte de fantasía con que el miedo abulta y completa sus creaciones favoritas, nada tiene en sí de sobrenatural y extraño. ¿Qué cosa más corriente en unos bandidos que las ferocidades con que estos se distinguían, ni más natural que el apoderarse su jefe de las abandonadas armas del señor del Segre? Sin embargo, algunas revelaciones hechas antes de morir por uno de sus secuaces prisioneros en las últimas refriegas acabaron de colmar la medida, preocupando el ánimo de los más incrédulos. Poco más o menos el contenido de su confesión fue este. Yo, dijo, pertenezco a una noble familia. Los extravíos de mi juventud, mis locas prodigalidades y mis crímenes, por último, atrajeron sobre mi cabeza la cólera de mis deudos y la maldición de mi padre, que me desheredó al expirar. Hallándome solo y sin recursos de ninguna especie, el diablo sin duda debió sugerirme la idea de reunir a algunos jóvenes que se encontraban en una situación idéntica a la mía, los cuales, seducidos con la promesa de un porvenir de disipación, libertad y abundancia, no vacilaron un instante en suscribir a mis designios. Estos se reducían a formar una banda de jóvenes de buen humor, despreocupados y poco temerosos del peligro, que desde allí en adelante vivirían alegremente del producto de su valor y a costa del país, hasta tanto que Dios se sirviera disponer de cada uno de ellos conforme a su voluntad, según hoy a mí me sucede. Con este objeto, señalamos esta comarca para teatro de nuestras expediciones futuras y escogimos como punto el más alto propósito para nuestras reuniones del abandonado castillo del Segre. Lugar seguro, no tanto por su posición fuerte y ventajosa, como por hallarse defendido contra el vulgo, por la superchería y el miedo. Congregados una noche bajo sus ruinosas arcadas, alrededor de una hoguera que iluminaba con su rojizo resplandor las desiertas galerías, trabóse una acalorada disputa sobre cuál de nosotros había de ser elegido jefe. Cada uno alegó sus méritos. Yo expuse mis derechos, y a los unos murmuraban entre sí con ojeadas amenazadoras, y a los otros, con voces descompuestas por la embriaguez, habían puesto la mano sobre el pomo de sus puñales para dirimir la cuestión, cuando de repente oímos un extraño crujir de armas, acompañado de pisadas huecas y sonantes que de cada vez se hacían más distintas. Todos arrojamos a nuestro alrededor una inquieta mirada de desconfianza. Nos pusimos de pie y desnudamos nuestros aceros, determinados a vender caras las vidas. Pero no pudimos por menos de permanecer inmóviles al ver adelantarse con paso firme e igual un hombre de elevada estatura, completamente armado de la cabeza al pie y cubierto el rostro con la visera del casco, el cual, desnudando su montante, que dos hombres podrían apenas manejar, y poniéndole sobre uno de los carcomidos fragmentos de las rotas arcadas, exclamó con voz hueca y profunda, semejante al rumor de una caída de aguas subterráneas: si alguno de vosotros se atreve a ser el primero mientras yo habite en el castillo del Segre, que tome esa espada, signo del poder. Todos aguardamos en silencio hasta que, transcurrido el primer momento de estupor, le proclamamos a grandes voces nuestro capitán, ofreciéndole una copa de nuestro vino, la cual rehusó por señas, acaso por no descubrir la faz que en vano procuramos distinguir a través de las rejillas de hierro que la ocultaban a nuestros ojos. No obstante, aquella noche pronunciamos el más formidable de los juramentos y a la siguiente dieron principio nuestras nocturnas correrías. En ella nuestro misterioso jefe marchaba siempre delante de todos. Ni el fuego le ataja, ni los peligros le intimidan, ni las lágrimas le conmueven.
Nunca despliega sus labios, pero cuando la sangre humea en nuestras manos, como cuando los templos se derrumban calcinados por las llamas, cuando las mujeres huyen espantadas entre las ruinas, y los niños arrojan gritos de dolor, y los ancianos perecen a nuestros golpes, contesta con una carcajada de feroz alegría a los gemidos, a las imprecaciones y los lamentos. Jamás se desnuda de sus armas, ni abate la visera de su casco después de la victoria, ni participa del festín, ni se entrega al sueño. Las espadas que le hieren se hunden en las piezas de su armadura y ni le causan la muerte, ni se retiran teñidas en sangre. El fuego enrojece su espaldar y su cota, y aún prosigue impávido entre las llamas, buscando nuevas víctimas. Además, desprecia el oro, aborrece la hermosura y no le inquieta la ambición. Entre nosotros, unos le creen un extravagante, otros un noble arruinado que por un resto de pudor se tapa la cara, y no falta quien se encuentra convencido de que es el mismo diablo en persona. El autor de esas revelaciones murió con la sonrisa de la mofa en los labios y sin arrepentirse de sus culpas. Varios de sus iguales le siguieron en diversas épocas al suplicio, pero el temible jefe, a quien continuamente se unían nuevos prosélitos, no cesaba en sus desastrosas empresas. Los infelices habitantes de la comarca, cada vez más aburridos y desesperados, no acertaban ya con la determinación que debería tomarse para concluir de un todo con aquel orden de cosas, cada día más insoportable y triste. Inmediato a la villa y oculto en el fondo de un espeso bosque, vivía a esta sazón en una pequeña ermita dedicada a San Bartolomé, un santo hombre de costumbres piadosas y ejemplares, a quien el pueblo tuvo siempre en olor de santidad, merced a sus saludables consejos y acertadas predicciones. Este venerable ermitaño, a cuya prudencia y proverbial sabiduría encomendaron los vecinos de Belver la resolución de este difícil problema, después de implorar la misericordia divina por medio de su santo patrono, que como ustedes no ignoran, conoce al diablo muy de cerca y en más de una ocasión le ha atado bien corto, les aconsejó que se emboscasen durante la noche al pie del pedregoso camino que sube serpenteando por la roca, en cuya cima se encontraba el castillo, encargándoles al mismo tiempo que ya allí no hiciesen uso de otras armas para aprenderlo que de una maravillosa oración que les hizo aprender de memoria y con la cual aseguraban las crónicas que San Bartolomé había hecho al diablo su prisionero. Púsose en planta el proyecto, y su resultado excedió a cuantas esperanzas se habían concebido, pues aún no iluminaba el sol del otro día la alta torre de Belver, cuando sus habitantes, reunidos en grupos en la plaza mayor, se contaban unos a otros con aire de misterio, como aquella noche, fuertemente atado de pies y manos y a lomos de una poderosa mula, había entrado en la población el famoso capitán de los bandidos del Segre. De qué arte se valieron los acometedores de esta empresa para llevarla a término, ni nadie se lo acertaba a explicar, ni ellos mismos podían decirlo, pero el hecho era que gracias a la oración del santo o al valor de sus devotos, la cosa había sucedido tal como se refería. Apenas la novedad comenzó a extenderse de boca en boca y de casa en casa, la multitud se lanzó a las calles con ruidosa algazara y corrió a reunirse a las puertas de la prisión. La campana de la parroquia llamó a concejo y los vecinos más respetables se juntaron en capítulo y todos aguardaban ansiosos la hora en que el reo había de comparecer ante sus improvisados jueces.
Estos, que se encontraban autorizados por los condes de Urgel para administrarse por sí mismos pronta y severa justicia sobre aquellos malhechores, deliberaron un momento, pasado el cual mandaron comparecer al delincuente a fin de notificarle su sentencia. Como dejo dicho, así en la plaza mayor como en las calles por donde el prisionero debía atravesar para dirigirse al punto en que sus jueces se encontraban, la impaciente multitud hervía como un apiñado enjambre de abejas. Especialmente en la puerta de la cárcel, la conmoción popular tomaba cada vez mayores proporciones. Ya los animados diálogos, los sordos murmullos y los amenazadores gritos comenzaban a poner en cuidado a sus guardas, cuando afortunadamente llegó la orden de sacar al reo. Al parecer, este, bajo el macizo arco de la portada de su prisión, completamente vestido de todas armas y cubierto el rostro por la visera, un sordo y prolongado murmullo de admiración y de sorpresa se elevó de entre las compactas masas del pueblo que se abrían con dificultad para dejarle paso. Todos habían reconocido en aquella armadura la del señor del Segre, aquella armadura objeto de las más sombrías tradiciones, mientras se la vio suspendida de los arruinados muros de la fortaleza maldita. Las armas eran aquellas, no cabía duda alguna. Todos habían visto flotar el negro penacho de su cimera en los combates que en un tiempo trabaran contra su señor. Todos le habían visto agitarse al soplo de la brisa del crepúsculo, a par de la hiedra del calcinado pilar en que quedaron colgadas a la muerte de su dueño. Pero ¿quién podría ser el desconocido personaje que entonces la llevaba? Pronto iba a saberse, al menos así se creía. Los sucesos dirán cómo esta esperanza quedó frustrada a la manera de otras muchas y por qué de ese solemne acto de justicia del que debía guardarse el completo esclarecimiento de la verdad resultaron nuevas y más inexplicables confusiones. El misterioso bandido penetró al fin en la sala del concejo. Y un silencio profundo sucedió a los rumores que se elevaran de entre los circunstantes al oír resonar bajo las altas bóvedas de aquel recinto el metálico son de sus acicates de oro. Uno de los que componían el tribunal, con voz lenta e insegura, le preguntó su nombre, y todos prestaron el oído con ansiedad para no perder una sola palabra de su respuesta. Pero el guerrero se limitó a encoger sus hombros ligeramente, con un aire de desprecio e insulto que no pudo por menos de irritar a sus jueces, los que se miraron entre sí sorprendidos. Tres veces volvió a repetirle la pregunta, y otras tantas obtuvo semejante o parecida contestación. «¡Que se levante la visera! ¡Que se descubra!», comenzaron a gritar los vecinos de la villa presentes al acto. Veremos si se atreve entonces a insultarnos con su desdén, como ahora lo hace protegido por el incógnito. Descubríos, repitió el mismo que anteriormente le dirigiera la palabra. El guerrero permaneció impasible. Os lo mando en el nombre de nuestra autoridad. La misma contestación. En el de los condes soberanos. Y ni por esas. La indignación llegó a su colmo, hasta el punto de que uno de sus guardas, lanzándose sobre el reo, cuya pertinacia en callar bastaría para apurar la paciencia a un santo, le abrió violentamente la visera, y un grito general de sorpresa se escapó del auditorio, que permaneció por un instante herido de un inconcebible estupor. La cosa no era para menos. En el casco, cuya férrea visera se veía en parte levantada hasta la frente, en parte caída sobre la brillante gola de acero, estaba vacío, completamente vacío. Cuando pasado ya el primer momento de terror quisieron tocarle, la armadura se estremeció ligeramente y descomponiéndose en piezas, cayó al suelo con un ruido sordo y extraño.
La mayor parte de los espectadores, a la vista del nuevo prodigio, abandonaron tumultuosamente la habitación y salieron despavoridos a la plaza. La nueva se divulgó con la rapidez del pensamiento entre la multitud que aguardaba impaciente el resultado del juicio. Y fue tal la alarma, la revuelta y la vocería que ya nadie cupo duda sobre lo que de pública voz se aseguraba. Esto es, que el diablo, a la muerte del señor del Segre, había heredado los feudos de Belver. Al fin se apaciguó el tumulto y decidióse volver a un calabozo la maravillosa armadura. Ya en él despacháronse 4 emisarios que en representación de la atribulada villa hiciesen presente el caso al conde de Urgel y al arzobispo, los que no tardaron muchos días en tornar con la resolución de estos personajes. Resolución que, como suele decirse, era breve y compendiosa. «Cuélguese», les dijeron, «la armadura en la plaza mayor de la villa, que si el diablo la ocupa, fuerza le será el abandonarla o ahorcarse con ella». Encantados los habitantes de Belver con tan ingeniosa solución, volvieron a reunirse en concejo, mandaron levantar una altísima horca en la plaza y cuando ya la multitud ocupaba sus avenidas, se dirigieron a la cárcel por la armadura, en corporación y con toda la solemnidad que la importancia del caso requería. Cuando la respetable comitiva llegó al macizo arco que daba entrada al edificio, un hombre pálido y descompuesto se arrojó al suelo en presencia de los aturdidos circunstantes, exclamando con lágrimas en los ojos: «Perdón, señores, perdón». «¿Perdón para quién?», dijeron algunos. «Para el diablo que habita dentro de la armadura del señor del Segre». «Para mí», prosiguió con voz trémula el infeliz, en quien todos reconocieron al alcaide de las prisiones. «Para mí, porque las armas han desaparecido». Al oír estas palabras, el asombro se pintó en el rostro de cuantos se encontraban en el pórtico, que mudos e inmóviles hubieran permanecido en la posición en que se encontraban Dios sabe hasta cuándo, si la siguiente relación del aterrado guardián no les hubiera hecho agruparse en su alrededor para escuchar con avidez. «Perdonadme, señores», decía el pobre alcaide, «y yo no os ocultaré nada, siquiera sea en contra mía». Todos guardaron silencio y él prosiguió así: «Yo no acertaré nunca a dar razón, pero es el caso que la historia de las armas vacías me pareció siempre una fábula tejida en favor de algún noble personaje a quien tal vez altas razones de conveniencia pública no permitía ni descubrir ni castigar. En esta creencia estuve siempre, creencia en que no podía menos de confirmarme la inmovilidad en que se encontraban desde que por segunda vez tornaron a la cárcel traídas del concejo. En vano, una noche y otra, deseando sorprender su misterio, si misterio en ellas había, me levantaba poco a poco y aplicaba el oído a los intersticios de la cerrada puerta de su calabozo. Ni un rumor se percibía. En vano procuré observarlas a través de un pequeño agujero producido en el muro, arrojadas sobre un poco de paja, y en uno de los más oscuros rincones permanecían un día y otro y descompuestas e inmóviles. Una noche, por último, aguijoneado por la curiosidad y deseando convencerme a mí mismo de que aquel objeto de terror nada tenía de misterioso, encendí una linterna, bajé a las prisiones, levanté sus dobles aldabas y, no cuidando siquiera, tanta era mi fe en que todo no pasaba de un cuento, de cerrar las puertas tras de mí, penetré en el calabozo. Nunca lo hubiera hecho. Apenas anduve algunos pasos, la luz de mi linterna se apagó por sí sola, y mis dientes comenzaron a chocar y mis cabellos a erizarse. Turbando el profundo silencio que me rodeaba, había oído como un ruido de hierros que se removían y chocaban al unirse entre las sombras. Mi primer movimiento fue arrojarme a la puerta para cerrar el paso.
pero al asir sus hojas, sentí sobre mis hombros una mano formidable cubierta con un guantelete que después de sacudirme con violencia me derribó bajo el dintel. Allí permanecí hasta la mañana siguiente, que me encontraron mis servidores falto de sentido y recordando solo que después de mi caída había creído percibir confusamente como unas pisadas sonoras al compás de las cuales resonaba un rumor de espuelas que poco a poco se fue alejando hasta perderse. Cuando concluyó el alcaide, reinó un silencio profundo al que siguió luego un infernal concierto de lamentaciones, gritos y amenazas. Trabajo costó a los más pacíficos el contener al pueblo, que furioso con la novedad, pedía a grandes voces la muerte del curioso autor de su nueva desgracia. Al cabo, logróse apaciguar el tumulto y comenzaron a disponerse a una nueva persecución. Esta obtuvo también un resultado satisfactorio. Al cabo de algunos días, la armadura volvió a encontrarse en poder de sus perseguidores. Conocida la fórmula y mediante la ayuda de San Bartolomé, la cosa no era ya muy difícil. Pero aún quedaba algo por hacer, pues en vano, a fin de sujetarla, la colgaron de una horca. En vano emplearon la más exquisita vigilancia con el objeto de quitarle toda ocasión de escaparse por esos mundos. En cuanto las desunidas armas veían dos dedos de luz, se encajaban y pian pianito volvían a tomar el torte y emprender de nuevo sus excursiones por montes y llanos, que era una bendición del cielo. Aquello era el cuento de nunca acabar. En tan angustiosa situación, los vecinos se repartieron entre sí las piezas de la armadura, que acaso por la centésima vez se encontraba en sus manos, y rogaron al piadoso eremita, que un día los iluminó con sus consejos, decidiera lo que debía hacerse con ella. El santo varón ordenó al pueblo una penitencia general. Se encerró por 3 días en el fondo de la caverna que le servía de asilo y al cabo de ellos dispuso que se fundiesen las diabólicas armas y con ellas y algunos sillares del castillo del Segre se levantase una cruz. La operación se llevó a término, aunque no sin que nuevos y aterradores prodigios llenasen de pavor el ánimo de los consternados habitantes de Belver. En tanto que las piezas arrojadas a las llamas comenzaban a enrojecerse, largos y profundos gemidos parecían escaparse de la ancha hoguera, de entre cuyos troncos saltaban como si estuvieran vivas y sintiesen la acción del fuego. Una tromba de chispas rojas, verdes y azules danzaban en la cúspide de sus encendidas lenguas y se retorcían crujiendo como si una legión de diablos, cabalgando sobre ellas, pugnase por libertar a su señor de aquel tormento. Extraña y horrible fue la operación en tanto que la candente armadura perdía su forma para tomar la de una cruz. Los martillos caían resonando con un espantoso estruendo sobre el yunque, al que 20 trabajadores vigorosos sujetaban las barras del hirviente metal, que palpitaba y gemía al sentir los golpes. Ya se extendían los brazos del signo de nuestra redención, ya comenzaba a formarse la cabecera, cuando la diabólica y encendida masa se retorcía de nuevo, como en una convulsión espantosa, y rodeándose al cuerpo de los desgraciados, que pugnaban por desasirse de sus brazos de muerte, se enroscaba en anillas como una culebra, o se contraía en zigzag como un relámpago. El constante trabajo, la fe, las oraciones y el agua bendita consiguieron por último vencer al espíritu infernal y la armadura se convirtió en cruz. Esa cruz es la que hoy habéis visto y a la cual se encuentra sujeto el diablo que le presta su nombre. Ante ella, ni las jóvenes colocan en el mes de mayo ramilletes de lirios, ni los pastores se descubren al pasar, ni los ancianos se arrodillan, bastando apenas las severas amonestaciones del clero para que los muchachos no la apedreen.
Dios ha cerrado sus oídos a cuantas plegarias se le dirijan en su presencia. En el invierno, los lobos se reúnen en manadas junto al enebro que la protege para lanzarse sobre las reses. Los bandidos esperan a su sombra a los caminantes que entierran a su pie después que los asesinan. Y cuando la tempestad se desata, los rayos tuercen su camino para liarse, silbando al asta de esa cruz y romper los sillares de su pedestal. En 1860, el maestro Gustavo Adolfo Bécquer publicó por primera vez nuestro relato de esta noche. Bécquer había cultivado durante toda su vida una admiración inusitada por las tradiciones populares, de tal manera que formaban parte de un modo único de ver el mundo. En su ensayo sobre la literatura de Bécquer y sus fantasmas, Russell Sebald describe con acierto cómo para Bécquer la vivencia de lo individual, a la par que era la pauta de lo fantástico en la composición de sus narraciones, lo era también en su vida cotidiana. Pues en la casa que compartía el poeta, su hermano, el pintor Valeriano y los hijos de ambos, se vivía a diario la ficción fantástica, y esa experiencia se ajustaba de modo siempre diferente a lo individual y lo único. Tácticas de narradores individuales, reacciones de oyentes individuales, episodios únicos que suscitaban indefectiblemente la curiosidad. La sobrina de Gustavo, Julia, recuerda con nostalgia cuán largas horas se llenaban contando cuentos fantásticos en la casa de su niñez. Apunta Julia que era un convidado constante a su mesa el poeta y arqueólogo Juan de la Puerta Vizcaíno, quien se engolfaba en contarles a los hermanos Bécquer cuentos fantásticos de descubrimientos hechos por él mismo en sepulcros antiguos. Cuentos que mi padre no creía, y así se lo decía luego a Gustavo.
de donde se desprende que este último se inclinaba algo más que Valeriano a prestar cierta fe a las asombrosas palabras del arqueólogo. Y esto era natural, porque el más férvido relator de cuentos espantosos que había en esa casa era el mismísimo tío de Julia, el propio Becker. Russell Sebald continúa aludiendo también a las tesis del maestro H.P. Lovecraft, que interpreta nuestro miedo natural ante lo maravilloso y al hecho de que el talento para engendrar tal susto en los demás representan la más antigua experiencia psicológica y estética de nuestra raza. Trátase de un primitivo temor cósmico, nacido en aquella primera época del hombre, en la que debido a la ignorancia, todos los peligros naturales parecían tener misteriosas causas sobrenaturales. Y es, según el mismo teórico y practicante de lo fantástico, un temor tan hondamente arraigado en nuestra raza que seguimos teniendo una capacidad congénita para él, tanto los más escépticos como los más inocentes. Parece que en los autores que cultivan el género fantástico se ha impreso este secular miedo con especial fuerza. El maestro Ambrose Bierce hablaba de aquel elemento de superstición hereditaria de la que ninguno de nosotros está del todo libre. Quizás sea por esto por lo que están singularmente dotados tales escritores para ver las más extrañas apariciones. Así, el maestro José Zorrilla, futuro autor de leyendas fantásticas en verso, vio avanzar por su calle de la ceniza en Valladolid al diablo del altar de su parroquia, a lomos del corcel blanco de San Martín, y al pasar bajo sus balcones, la imagen del demonio le saludó con la mano, una mirada luminosa y una sonrisa fascinadora. En otra ocasión, en una habitación de la casa que los Zorrillas solo usaban para guardar muebles viejos, se le apareció al chiquillo como en forma de espectro su abuela materna, quien no estaba muerta, sino que vivía entonces en Burgos. A esta abuela nunca la había visto Zorrilla ni en persona ni retratada, ni llegaría nunca a verla. Y sin embargo, años después, por el aparecido que vio en la niñez, identificó como su abuela a la señora retratada en un cuadro que tampoco había visto antes. El mismo Zorrilla fue un día a visitar a un amigo a quien imaginaba sano y alegre, pero lo encontró recorriendo los pasillos de su casa, muerto y amortajado. Puede que el autor de narraciones fantásticas se aproveche de su propia experiencia de oyente, de lector o incluso de víctima de lo sobrenatural. En esa experiencia se le brinda la inspiración y en ella encuentra la mejor escuela para aprender a estimular en sus futuros lectores y víctimas ese esencial titubeo entre no creer y creer. Consideremos el pintoresco caso del gran novelista por entregas, don Manuel Fernández y González, a quien se le apareció una noche entre las sombras por la ronda de Atocha, cerca del cementerio de San Nicolás, nada menos que el demonio. Este, bajo la forma de caballero alto, delgado, que se abrigaba con un carrick gris, sorprendió al novelista ofreciéndole el plan de una novela con la que podría ganar millones. En efecto, Fernández y González acató la sugerencia y produjo la muy exitosa novela Luis o el Ángel de Redención, cuyo personaje principal es el varón del destierro, título también del demonio durante sus estancias en el mundo de los hombres. Según este, le había confiado al novelista cuando su conversación entre las sombras del Madrid nocturno. Al hablar de las leyendas individuales de Becker, veremos que la indispensable ambigüedad ante lo sobrenatural se refuerza por la introducción de personajes medio escépticos, que con su atormentadora vacilación entre fe y duda contagian a los lectores escépticos.
Esa es la magia de la literatura fantástica, la revolución de lo inverosímil frente al mundo real, que lo refleja, lo agita y distorsiona, y que de algún modo puede llegar a superarlo. Así que ya lo saben, amigos. Si alguno de sus líderes políticos se transforma en una entidad sobrenatural, genocida y excéntrica, capaz de extorsionar, amenazar y chantajear a sus convecinos con tal de conservar el poder, procuren no votarlo en las próximas elecciones. Mientras tanto, pueden escucharnos todos los domingos a las 23:30 en radiobattletoads.com o cuando a ustedes les plazca a través del podcast de Noviembre Nocturno en www.ivox.com o de nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde Noviembre Nocturno.